presentar nuestra formal reconsideración frente a los argumentos esgrimidos por parte del Tribunal Electoral, que además de levantar el fuero penal electoral, desestimó una advertencia de inconstitucionalidad que habíamos hecho no sobre el proceso, la habíamos planteado en base a un decreto ley que consideramos que son funciones legislativas y que debe a futuro legislarse sobre ese aspecto y no a través de decretos leyes, sino que analiza el contexto de las pruebas. Hay que advertir que dentro del proceso que le sigue al señor Ricardo Martinelli no existen evidencias hasta este momento, no existe una prueba formal, existe un simple señalamiento o mención, por así decirlo, que estos son elementos que debió tomar en consideración el Tribunal Electoral, dado que la persona que se le está intentando levantar el fuero penal electoral es un presidente de un partido de oposición, que en este momento es Cambio Democrático.